¡Dame la medalla! ¡Dámela! ¡Dame la medalla! ¿Estás contento ahora? ¿Eh? ¿Estás contento? A ver, Ana, ¿en qué piensas? Pues te puedes imaginar que a estas alturas he pensado de todo. Pues francamente yo no me puedo imaginar a Pedro con ninguna otra mujer. No, claro, si yo tampoco. A veces lo pienso, a veces no lo pienso. Pues eso es lo que me pasa, que no sé. Estoy cansada de no saber. Pues si tanto te incomoda esta situación, tendrás que hacer algo para que cambie. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar esto. No le importa nada. Ni su familia, ni yo, ni nadie. Y no sé cuánto tiempo... No sé cuánto tiempo voy a aguantar esta situación. Pedro, ¿qué haces aquí a estas horas? Oh, hola, he venido a recoger unos papeles. Enseguida me voy. Tengo una cita con un cliente. Rosa. Hola, Pedro. ¿Me he retrasado? No, no te preocupes. ¿Una cerveza? No, hoy voy a tomarme una copita. ¿Qué ha pasado? Nada. No ha pasado nada. Me he ido a tomar unas copas con Carlos. Nada más. ¿Y no me podías haber llamado al menos? No, no podía. ¿No podías coger el móvil un minuto? ¡Un minuto! ¡Al móvil! ¡Ni un minuto, por Dios, Pedro! No, no podía. Necesitaba todo el tiempo para mí, no podía perder ni un minuto. Bueno. Mira, Pedro, la conversación de esta tarde con Rosa. Quizás no era el mejor modo de decirlo. No ha tenido nada que ver lo de esta tarde, te lo prometo. Entonces, ¿a qué estás jugando, Pedro? ¿Qué pretendes con todo esto? Quiero ir a mi pueblo. Quiero ver a mi hermano. Ay, Pedro.
Gracias por haber venido. Pasar. Míralo. Ya no nos reconoce. Pobrecito. Pero se alegrará de verte. No, eso ya lo he terminado. Te lo envío esta mañana. Lo que pasa es que la traducción va... Ajá, una semana más. No, imposible. Pues porque no he podido. También tengo otras cosas que hacer muy importantes. Espera, espera un momentito. Hoy volveré pronto. ¿Cenamos fuera? Claro que sí. Oye, Carmen, sí. Y ahora vuelvo a nuestro pueblo cuando tú ya te has ido y no puedo siquiera abrazarte como en nuestro último encuentro. Entonces comprendí que no tenía ningún sentido contarte mis recuerdos, culpas o remordimientos. A ti, que estabas al borde de un río que al poco te llevaría. Un río que nos llevará a todos, dejando tan solo sombras en el corazón de la memoria.